Hola a todos, I'm Rocío and I'm Jesus. Welcome to Langua Talk Spanish, the podcast that helps you improve your Spanish by listening to casual conversations. spaniards are known for speaking fast. to help you understand, we'll speak at a slower pace than we usually do. if you listen on our website, languatalk.com podcast, you can read an interactive transcript as we speak, as well as see translations for some of the words and phrases used in the episode. today, we're going to be talking about pets. now, let's switch to spanish. Rocío, sí. Hace unos días leí un artículo. ¿Tú te consideras millennial? Mira, yo tengo un lío con lo que es ser millennial. ¿El cuál es el otro? Boomer. Bueno, pues ya eh, te digo que Boomer no eres. <laughs> sí, eh, ex gen. Eh, yo realmente no sé en que yo que soy Jesús por pues favor pues mira eh, somos millennials vale y vale. pero los millennials tienen como un perfil o unas características bueno a ver los millennials eh, hemos vivido una generación muy complicada vale pero no te vengo a hablar de lo complicada que es esa generación <laughs> El otro día, como te he dicho, leí un artículo sobre millennials y que decía que los millennials son la primera generación que prefiere las mascotas a los bebés. <risa> <risa> Madre mía, soy muy millennial. <laughs> Ves, como yo sabía que eras millennial. Sí, sí, es verdad, eh. Ahora la gente de nuestra generación la mayoría prefiere tener una, un gato un perro y olvidarse de tener un bebé es pues sí decía algo así que como que hemos sido los que le hemos atribuido a los animales a las mascotas esas carencias afectivas que quizás a nosotros nos faltan y hemos humanizado un poco a los animales, ¿no? Antes sí. no eran eh, miembros de la familia. Mm. Y ahora yo hablo con mis perros y cuando hablo de ellos, hablo de mis hijos. Mm. Bueno, hay una, una cosa del artículo que me hizo mucha gracia y es muy verdad. <laughs> y es que. Eh... Los animales nos hacen sentir ese cariño, esa gracia, ese aprecio, con un rasgo que tienen, y es que nos resulta muy llamativo a los seres humanos los animales, porque tienen ojos muy grandes en cabezas muy pequeñas. ¿Sí? Y eso nos crea como una ternura hacia esos animales. O sea que si conoces a una persona con la cabeza pequeña y los ojos grandes, también te crea ternura, ¿no? Dependiendo del tamaño de los ojos y la cabeza, a lo mejor me crea miedo. Entonces, hay razas de perro que son más tiernas, por Hombre. ejemplo, un chihuahua. Claro, o por ejemplo, perros que tengan ojos muy expresivos, como el Basset Hound, por oh. ejemplo. Sí, sí, pues eso. O oh, tú no has visto en TikTok vídeos de un mono gracioso como ojos Ay, grandes. Y... Por favor, qué mono, tan mono. <risa> <risa> pues eso, mascotas. ¿Qué opinas de las mascotas? Yo estoy profundamente enamorada de mis hijos peludos. Uh -huh. Y yo de pequeña. Oh, yo quería tener un perro y quería y quería. Pero mis padres... No querían. No querían. Yo creo que no es que no les gustaran las mascotas, es que las odiaban. No. Yo conozco a tus padres y sé que no odian a los animales. Claro, pero porque ellos ahora tienen nietos peludos. Bueno, y porque ellos... Eh, bueno, en el pueblo, por ejemplo, han tenido relación cercana con animales, solo que probablemente no veían a esos animales como nosotros vemos a nuestros hijos. A mis padres solo le gustan dos perros, los nuestros, punto y final. Pero cuando salen al campo les gusta ver ciervos, jabalíes. Pero son animales. Solo y Pero exclusivamente animales. Sí. Bueno. La excusa que me daban mis padres cuando era pequeña, y yo insistía, es que nosotros hemos cambiado mucho de, de casa, de ciudad, de país, y decían, claro, no podemos tener un, un animal de compañía, no podemos tener un perrito, porque, ¿qué vamos a hacer con él? Eso era mentira, papá y mamá, si me estáis escuchando, porque sí se puede, puedes mudarte con los animales. Sí, pero también es cierto, en su favor, hay que decir que antes era muy complicado viajar con animales. Sí, es verdad. No estaba permitido eh, entrar en trenes, autobuses o aviones con animales. Y si podías, era muy caro. Sí, y complicado. Ahora también, pero <laughs> es más normal. <laughs> sí, ahora la gente lo entiende. Y, y tú, sin embargo, sí que has tenido mascotas desde pequeño, ¿no? Siempre. Yo, además, si mis padres no querían que tuviésemos un perro, que sí, también lo, lo teníamos. Yo buscaba a los animales en la calle. Los más indefensos, los heridos, los enfermos, todos venían conmigo a mi casa, desde eh, caracoles que estaban indefensos en medio de una carretera e iban a morir indiscutiblemente hasta palomas, por ejemplo les hacías chantaje emocional a tus padres. Bueno, pero porque yo sabía que especialmente mi madre era como yo en ese sentido. Mm. Eh, al principio, si veíamos un gorrión, mm. un pájaro, que había caído del nido y yo le decía, mamá, pobrecito, ella me decía, no, no podemos, eh, se va a morir si lo llevamos a casa. Y a los cinco minutos me decía, corre a ver si todavía está el gorrión en el mismo sitio. Ay, tu madre es una santa. Y, vale, cuéntame, ¿qué más mascotas has tenido? Pero, ¿has tenido entonces todo tipo de mascotas? Sí, desde insectos, Ugh. como grillos <laughs> ¿Pero y qué? hormigas. Eh, hasta, bueno, he tenido caracoles, he tenido gorriones, palomas, peces, eh, varios tipos de pájaro y obviamente he tenido también perros y gatos. Pero he de decir que mi mascota que siempre me ha gustado más por, por excelencia ha sido la tortuga me encantan las tortugas las tortugas de agua o de tierra me gustan las de tierra más pero es más fácil tener tortugas de agua ay pero las tortugas de tierra son muy graciosas sí. y crecen mucho no muy sí mi... en casa de mi tía hay una tortuga bueno había una tortuga que adoptaron la encontraron en la calle cuando yo nací y creo que murió cuando yo tenía unos 20 o 25 años. Madre mía, uh -huh. madre mía. Y, vale, vamos a hablar de mascotas normales, ¿vale? <laughs> ¿Cuántos perros habéis tenido en tu familia? Pues eh, una perra que se llamaba Dani. Uh -huh. eh... <laughs> como, como nuestra amiga Daniela. <laughs> sí. Todo... <laughs> Cierto. Un, un perro que se llamaba Draco. Yo he escuchado muchas historias de Draco. Era un perro muy inteligente. Y otro perro que aún tenemos en casa de mis padres que se llama Baggy. Baggy, que es un Basset Hound. Es un Basset Hound y se llama Baggy, por la palabra en inglés Baggy. Uh -huh. Porque tiene así como orejas que le arrastran por el suelo y las pieles muy sueltas. Es como un rapero. Sí. ¿Cuántos años tiene Baggy? Baggy acaba de cumplir el 8 de diciembre 13 años. 13 años. Baggy fue protagonista en nuestra boda. Uh -huh. Sí, sí. Qué guapo. Y es bueno. Sí. Y bueno. Y ahora pues tenemos animales, tú y yo. Tenemos hijos. Hijos peludos. Y hemos tenido hijos que ya no están con nosotros. Sí. Yo últimamente sueño mucho, mucho, mucho con dos gatos que uh -huh. Jesús y yo adoptamos en Tailandia. Sí. Y la historia de cómo adoptamos a los gatos es muy divertida. Sí, bueno, es... Eh, es preocupante. Bueno, la historia es, eh, cuando vivíamos en Tailandia, Jesús pensó que era buena idea adoptar dos gatos y me dijo, ¿qué piensas? Y yo lo primero que pensé fue, ¿y si volvemos a España vamos a tener que traerlos y, y toda esa odisea? Y él dijo, no, quiero decir, vamos a dejar entrar en casa a los gatos. Y yo le dije, si tú dejas entrar a un gato a casa, ya el primer día lo vas a considerar tu hijo, no va a ser un animal de la calle que entra y sale de casa. Sí, bueno, más o menos fue así la historia. Yo me refería, porque sabes que en nuestro barrio había muchos gatos. Sí. Y yo me refería a, bueno, pues, dar de comer mm. en nuestro jardín a los gatos que quisieran venir a vernos. Pero el caso es que yo en Tailandia echaba de menos a Baki. Mm -hmm. Y entonces, un día, a una compañera de trabajo se lo dije, le dije, echo de menos a mi perro de España. ¿Qué ocurrió al día siguiente? <laughs> en el colegio, en la sala de profesores, una caja con dos gatitos dentro. Con dos gatitos moribundos. Los pobres estaban enfermos, desnutridos, <laughs> pero no se enamoraron con esos ojos grandes en cabezas pequeñas. De verdad, yo los echo mucho, mucho de menos, porque los gatos estaban muy enfermos y bueno, vivieron con nosotros tres años en Tailandia uh -huh. y después los trajimos aquí y al cabo no sé cuántos años cumplieron, cumplieron cinco o años. Unos alrededor de cuatro años. Sí fueron muy felices y se llamaban Sheldon y Cooper C por el personaje de televisión de Big Bang Theory, Sheldon Cooper. Hmm. Sí. Ahí descubrí yo a los gatos. Yo nunca había tenido gatos y desde entonces eh, creo que se han convertido en mi animal favorito. Eh, para mí, sin duda. Y no sé por qué da la casualidad de que tengo muchos alumnos que tienen gatos y estamos en la clase y veo al gato <laughs> y ya no puedo concentrarme en la clase. <laughs> bueno, hay un dicho que dice, Dios los cría y ellos se juntan. <laughs> sí. Pero bueno, los gatos nos marcaron, obviamente. Pero ahora tenemos otros dos bebés uh -huh. que si nos están escuchando estarán muy celosos. <laughs> pues sí, cuando vivíamos en Tailandia y teníamos a los dos gatos, Jesús cometió otra vez el mismo error <laughs> de decirle <laughs> a una compañera de trabajo, oh... No. no, eso no fue así. Ah, ¿no? No. Una compañera de trabajo, otra, diferente, ah. vino un día contándome que había cuatro perritos en frente de su casa que no tenían mamá. Oh. <laughs> Entonces yo le dije, Vina, se llamaba Vina, mi compañera, no puedo tener perros. Tenemos dos gatos, vivimos en España, viajamos mucho. Bueno al día siguiente. Jesús, de los cuatro perritos ya solo quedan tres, porque un perrito se lo ha comido una serpiente. ¡Ay, Dios mío! Madre mía, no. Y yo, no, Vina, por favor, no me lo cuentes. Bueno, pues así, hasta que solo quedaban dos perritos, y dije, por favor, Vina, tráeme a esos perritos. Y los trajo. Y yo les busqué familias entre sí. mis alumnos. Pero ¿qué pasó cuando tuviste la foto de los perritos? ¡Culpable! Me enamoré. Me enamoré de Dexter. Oh. Tenemos que decir que de los dos, eh, la hermana, eran un chico y una chica, la hermana la adoptó una amiga nuestra de uh -huh. Sudáfrica que por cierto ahora vive en España también. Yo estoy deseando el reencuentro de los hermanos. Mm. Y entonces llegó la hora de volver a España, con dos gatos y un perro. Éramos cinco para volver. <laughs> Madre mía, yo recuerdo aquello como una auténtica aventura. Eh, bueno, es que... Lo primero era... Eh... Preparar todos los documentos para poder viajar con animales desde el sudeste asiático hasta Europa, teníamos que enviar desde Tailandia hasta Alemania pruebas de sangre de los animales. Hmm. Y para mí lo peor, bueno, sí, lo peor para mí fue eh, comprar el billete de avión. Uh -huh porque yo hablé con la compañía aérea para preguntar cómo cómo puedo comprar el billete para ellos y me dijeron, "No, primero compras el billete para los seres humanos y después vemos si hay espacio para para las mascotas." Y compré los billetes, hablé con ellos y me dijo, "Solo hay espacio para dos." <laughs> Muy mal, además, porque no te lo dijeron en el momento. Compramos eh, mm. los billetes. Pues mira, eh, por ese lado, esta empresa aérea, muy mal, muy mal con mm. los animales. No digas cuál es, no quiero no meterme en problemas. Es. <laughs> es una aerolínea rusa. <laughs> Nos eh, compramos los billetes para los cinco mm. y. Un mes antes o sí. dos semanas antes mm. del vuelo te llamaron para decirte que uno de los gatos no podían viajar. Sí, y entonces le dije, ¿y qué tengo que hacer? Me dijo, cambia el billete. Y le dije, bueno, primero cambio el billete y es mucho dinero cambiar un billete. Mm -hmm. Y dije, pero si yo cambio el billete, ¿me vas a asegurar que... ¿Va a haber espacio para las mascotas? Y me dijo no. Entonces le pregunté, ¿y esto es hasta el infinito? ¿Puedo cambiar el billete hasta que encuentre eh, espacio? De hecho, los tres animales iban a ir en la bodega del avión hmm. y en el último, último, último minuto sí. nos llamaron para decir que uno de los gatos viajaba en cabina con nosotros. Sí, y fue súper estresante para el pobre gato. Y acuérdate también que el día antes de viajar tenían que pasar por el veterinario del aeropuerto uh -huh. para comprobar que no tenían fiebre, que no tenían nada. Eso fue madre mía. Pero bueno, afortunadamente llegamos los cinco a casa y fuimos súper felices y comimos perdices. Y bueno, pero no te olvides de nuestra niña. Oh, ¡Ah! Qué, uy, <laughs> perdón, si me está escuchando Debra... No, Debra, yo te quiero mucho, no me olvido de ti. <laughs> Una vez en España nuestros pobres gatitos uh -huh. pasaron a mejor vida y Dexter, el perro... ...que se, se, qu se comportaba como un gato... <laughs> ...se quedó muy triste. Y entonces adoptamos, sí, a nuestra Deberita. Debra, que es un galgo, y eh, hay que decir que los galgos son perros muy maltratados en España y hay muchos galgos en adopción. Si alguien quiere adoptar un perro español, que adopte un galgo. Thanks for listening to this episode. If you go to languatalk.com slash podcast, you can re listen to the episode whilst reading an interactive transcript as well as view translations for some of the words we used. And if you're interested in learning to speak Spanish with a native tutor, check out languatalk.com to meet a tutor for a 30 minute trial session. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend, or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to continue creating episodes. Hasta luego!